En 2012 decidí vivir aquí en España y montar una empresa sostenible con mi socio, Julián. Esta es mi granja. Yo soy ganadera. Y esta será mi granja en poco tiempo, 2 meses, para ampliar nuestra actividad. Yo quería hablar de mi granja porque es diferente. ¿En qué? Primero, la ganadería tradicional usa más del 70% de nuestras tierras. Nosotros tenemos la posibilidad de criar en altura, en estanterías, como un sistema en logística. También usamos en mi granja uno de los mejores sistemas de biodegradación. Es decir, que mi ganado se alimenta solo con productos que no están en la venta. Y también con residuos que provienen de la agricultura tradicional y ecológica. Mi granja es especial y diferente, porque al contrario de la ganadería tradicional que usa más del 70% de nuestros recursos en agua, vamos a usar solo entre 1 litro y 3 litros para crear 1 kilo de carne. 1 kilo de carne. En comparación, para obtener una mazorca de maíz, vamos a gastar 600 litros de agua. 600 litros, así. También, en mi granja, no gastamos la electricidad. ¿Por qué? Porque mi ganado tiene un sistema de autocalefacción. Él necesita solo un poco de calor. Nosotros vamos a tomar nuestra energía en nuestra alimentación. Ellos no. El gran ventaja con mis animales es el ritmo de conversión. Por ejemplo, para nosotros, para obtener 100 kilos de carne de vacuno, vamos a usar 1 tonelada, 200 kilos de alimentos. Mi ganado va a necesitar solo 200 kilos para obtener 100 kilos de carne. Es 6 veces menos que la carne de vacuno y 4 veces menos que la carne de cerdo. El cerdo necesita 800 kilos de alimentos. Increíble. También, al contrario de la carne de cerdo, en el que podemos comer solo 65%, mi ganado es 100% digerible y aprovechable. También, en mi granja, vamos a alcanzar 0 residuos. 0. ¿Por qué? Porque mismo los excrementos de mis animales se consideran como uno de los mejores fertilizantes naturales del mundo. Y en mi granja estamos investigando para usar todo lo que constituye mi ganado para servir en medicina, cosmetología, en bioenergía. 0 residuos. Mi granja es diferente porque lo más increíble es su ritmo de crecimiento. El lunes voy a recoger 1 kilo de huevos. El miércoles, 72 horas después, 3 días, voy a tener 300 kilos de carne. 300 kilos, 72 horas. Hay que saber que la ganadería tradicional provoca, es responsable de 18% de todos los gases de efecto de invernadero en nuestro mundo. Mi ganado es responsable de mucho menos polución, incluyendo los gases de amoníaco. Gracias a nuestra investigación, nuestra motivación y todas las ventajas de mi ganado, seremos capaces en poco tiempo, 2 meses, de producir 1 tonelada por semana de carne. Una. En 2015 seremos capaces de producir 4 toneladas de carne por semana. ¿Todos se recuerdan de las varias crisis
en relación con la ganadería tradicional, sí, de salud pública. En 95, la enfermedad de la vaca loca. Después, la gripe aviar con las aves. En 2008, la gripe de los cerdos en América Latina. Mi ganado tiene un metabolismo tan opuesto al nuestro y del ganado tradicional, que el riesgo de transmisión de enfermedad es casi inexistente. Es sano. Pues, yo soy ganadera y este es mi ganado. En mi granja criamos, controlamos varias familias de gusanos, de larvas de mosca, de grillos, de saltamontes. Yo puedo ver la caja de algunas personas en el público y a mí es muy gracioso. La cosa es graciosa para mí porque nosotros vamos a pelar un langostino, una gamba, ¿sabe? Sacar la cabeza, la quitina, la piel, ver el hilo de excremento, ¡pap! Mayonesa, vamos a comerla. Un poco extraño. También vamos a comer caracoles, que viene de mi país, en Francia. Vamos a sacar la piel de la gallina. Pero la idea de comer una ensalada de grillo en Europa es repulsiva. Pues hay que saber que los insectos representan 80% de todos los seres vivos en nuestro planeta. 80%. Para mí son los reyes del mundo, pero no hay que decirlo muy alto, porque si no vamos a darle la idea de conquistar nuestro nuevo mundo. Hay que hacer cuidado con ellos, ¿eh? También, los insectos se comen desde más de 2.000 años. ¡2.000 años! Y para nosotros es una idea repulsiva. Hay que saber también que existe ahora 1.900 tipos de insectos comestibles en el mundo y que nosotros, en Europa, somos los raros. ¿Por qué? Hay más de 2.000 millones de personas en el mundo que ya comen insectos, especialmente en Asia, África, América Latina. ¿Por qué los comen? ¿Por qué? Porque son excelentes, deliciosos primero, sobre todo. ¿Es verdad? Soy una fuente enorme de vitaminas, especialmente la B. Soy una fuente, son ricos en hierro, calcio, minerales. Pero sobre todo para nosotros, el más importante, hay que saber que en un insecto podemos encontrar entre 48% y 76% de proteínas puras, de alta calidad. ¿Quién puede comer los insectos? Los cerdos, los aves, los peces y nosotros. Yo soy ganadera y mi granja es especial. Transformamos los insectos en productos deshidratados y en harina. ¿Cómo podemos cocinarlos? Como cualquier otro ingrediente en nuestra dieta cotidiana. Por ejemplo, podemos añadir algunas larvas de mosca en un plato de arroz con especie para comer más proteínas y darnos más energía. También, en Bélgica, hay una empresa que ya fabrica pastas frescas a partir de harina de gusano. Pronto podrían encontrar en el supermercado este tipo de producto. Es riquísimo. En Inglaterra, mis compañeros, una empresa joven, está preparando para ustedes platos para llevar a su casa, a su oficina. Son cubos riquísimos con ingredientes de insectos, con carne de insectos adentro.
esta empresa está desarrollando también una gama muy larga de productos, incluyendo paté, croquetas. Existe todavía un vacío legal en España, en Europa, sobre el consumo y la venta de los insectos comestibles. Sin embargo, hace 5 años que la FAO, el Departamento de la Agricultura y los Alimentos de la ONU, promueve los insectos comestibles a través del mundo. En Bélgica, el gobierno fue el primero en diciembre de 2013 a autorizar el consumo y la venta de 10 tipos de insectos comestibles. Y estoy orgullosa hoy de anunciarles que desde la semana pasada pueden encontrar en la mayoría de los supermercados en Bélgica este tipo de productos, que son paté con tomate y zanahoria y gusanos de harina. Para mí falta poco tiempo para que nuestras cocinas aparezcan electrodomésticos como este, que permite de criar en su propia casa, de manera educativa, sana, sus propias larvas de mosca para añadir en su plato de arroz. En un mundo en el que seremos 9.000 millones de personas a alimentar pronto, en el que la ganadería tradicional usa más de la mitad de nuestros recursos naturales, en el que los precios de la harina de peces, de los cereales, de la mayoría de los alimentos, no han parado de crecer desde 10 años. En un mundo donde casi todas las tierras están ya cultivadas, todos los peces ya casi pescados, es obligatorio que las mentes las más abiertas, incluyendo este público, valoren soluciones alternativas, innovadoras, sanas, deliciosas, más económicas y más ecológicas. Hoy, juntos, construimos el mañana. Gracias.